¿Y qué? Pasa, chavalería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al que seguramente es el último episodio de esta temporada, de esta primera temporada con el Liverpool. Y que va a ser la primera serie que acabe la primera temporada, quiero decir. Evidentemente, queda poco, queda muy poco para acabar la temporada y en principio la vamos a acabar hoy. ¿Qué nos quedan? Nos quedan 6 partidos creo de liga, quedan 2, aquí otros 2 son 4, 5 y 6 partidos de liga, efectivamente. Quedan los cuartos de final de la Europa League, son 8 partidos, 10 si llegamos a semifinales y 11 si llegamos a esa gran final de la Europa League, que es el objetivo. En liga, tenemos que seguir ganando partidos. Quedan partidos muy duros, queda United, queda Chelsea y alguno más por ahí que nos puede dar problemas. Y nos queda la Europa League, que ya lo he dicho antes, que es el objetivo, ganarla. Vale, el objetivo es ganar la Europa League. ¿Lo vamos a conseguir? No lo sé, pero lo vamos a intentar. Ahí tenemos al Marsella, que es nuestro rival. Tenemos mejor equipo que el Marsella. Somos mejores que el Marsella. Ya en el anterior episodio, después de eliminar a Tottenham, lo dije. No hay rival. No tenemos rival realmente. Y no me lo voy a pensar mucho más. Vamos a saltar partido y vamos ya contra el Marsella y vamos a ganar al Marsella, hostia. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Sí, lo estoy diciendo. No tenemos rival. 0-3. Y estamos ya con un pie y tres cuartos del otro metido en semifinales, ¿vale? Ahora llega la Liga, el United. En la Liga tampoco nos podemos despegar mucho, porque es que si no, vamos a seguir bajando y vamos a tener un problema. Partido contra el United. El anterior episodio fue muy bueno, pero es que este va a ser muy bueno también, ¿eh? Estamos a un punto del Everton y estamos igualados con el Arsenal, y por debajo no sé si habrá algún equipo más que se pueda acercar, pero estamos en una posición peligrosa. El Tottenham está a 10, ¿vale? El Tottenham está lejos. No nos tenemos que preocupar. Pero este partido es obligatorio ganarlo. Si no lo gano, el United ya se despega. Y el Everton puede que también. Y el Arsenal me va a pasar si no gano. Es que estamos en una situación complicada. Y la Champions peligra, ¿vale? La Champions peligra. De hecho, ahora mismo veo más fácil clasificarnos para la Champions ganando la Europa League que por la Liga. Ojo a eso. Partido contra el United. Vamos a ver, algunos titulares tienen que descansar, evidentemente. Porque después tenemos el partido de Europa League, que, a ver, lo hemos encarrilado ya en la ida, pero no hay que fiarse. ¿Vale? No hay que fiarse. Aquí que juegue Sturridge, venga, que juegue Sturridge arriba. El resto se puede quedar así, realmente. Joe Gómez podría entrar aquí en defensa por Matip. Y yo no tocaría nada más, ¿eh? Klein, vamos a poner a Klein. Y yo sinceramente no tocaría nada más, yo dejaría el resto como está. Vamos allá, 90 de espíritu de equipo, vamos con un buen equipo. El United yo creo que ahora mismo no está jugando competición europea. Y eso les beneficia, evidentemente. Pero es lo que hay, es lo que tenemos, saltamos partido contra United en Old Trafford. Empate a 1. No es malo. No es malo el empate. El Chelsea empata. Eso es bueno. El Tottenham gana, eso es malo, evidentemente. Pero vaya, Tottenham está un poco lejos. El Arsenal pierde. Y eso es buenísimo. El Arsenal pierde, es buenísimo. El City pierde. También es buenísimo. Vale, hemos recortado puntos a todos. Menos al United. El Everton ha sido el que se me ha olvidado mirar, pero sigue a un punto. Así que entiendo que ha perdido. Que ha empatado, perdón. Vale, pues hemos recortado puntos a algunos. Con otros nos hemos mantenido igual. Vale. Vale. Seguimos a un punto del Everton y a 4 del United. Y a 7 del Chelsea. El Chelsea queda más lejos, El Chelsea queda más lejos y nos queda ese último partido de la temporada, que va a ser en Stamford Bridge. Y ese partido va a ser duro, Va a ser muy duro. Vuelta de los cuartos de final de Europa League. Volvemos a Europa. Volvemos contra el Marsella. Con un resultado que sería una locura. Es que si pierdo este partido, de verdad, acabo la serie hoy, De verdad, Si en Marsella me remonta la eliminatoria, acabo la serie hoy. Lo digo en serio. Lo digo completamente en serio. Pero como no va a ocurrir eso, pues la serie no va a acabar hoy. Y vamos a seguir una temporada más, ¿vale? ¿Quién va a entrar aquí? Es que estoy pensando cambiar algo. Estoy pensando cambiar a Coutinho o cambiar a Asensio. Alguno tengo que cambiar. Vamos a sacar a Miller aquí en defensa, que Robertson también está un poco cansado.
Y yo creo que tengo que quitar a alguien, ¿eh? Yo voy a quitar a alguien, sí. Voy a poner a Tete aquí. Me lo está marcando, ¿no? No iba a poner a Tete, pero bueno. Ya que me lo está marcando, lo vamos a poner ahí. A mí en el centrocampista. Y no sé si sacar a Wijnaldum y ponerlo aquí. No lo sé, no lo sé. No lo sé, podría sacar incluso a Firmino. Mejor que a Wijnaldum. Ponemos a Firmino de segunda punta y ya está. Vale, pues ya está. 85 de espíritu de equipo. No es el 11 titular. Pero no es un mal 11. Es un 11 competitivo. Es un 11 que puede plantar cara al Marsella. Y más teniendo en cuenta que traemos un buen resultado. Tenemos un buen resultado de la ida. Tenemos un 3-0, tío. El Marsella nos tiene que meter 4 goles para eliminarnos. Nos tiene que meter 4 goles el Marsella en casa para eliminarnos. Eso no va a ocurrir. Saltamos partido y vamos a volver a ganar al Marsella. Bueno, no, hemos perdido. Vale, hemos perdido, pero da igual. Hemos ganado la eliminatoria. Derrota rara. Derrota rara, porque he ganado 0-3 yo y después han ganado ellos 0-1. Raro. Ha sido una eliminatoria rara, ¿vale? Pero hemos pasado. ¿Qué rivales nos pueden tocar en semis? ¿Olympiacos, West Ham o Galatasaray? Ninguno de los tres es rival para nuestro equipo. Quizá Galatasaray el que más. Y tampoco os creáis, ¿eh? Creo que podemos ganar la Europa League. Creo que somos candidatos clarísimos a ganar la Europa League. Sorteo de semifinales. Importante jugar la vuelta en casa. Prefiero la vuelta en casa. No es la vuelta en casa. Pero nos ha tocado Olympiacos. La otra eliminatoria es Galatasaray y West Ham. Nos ha tocado Olympiacos, que seguramente de los tres será el más débil. Vale. Vale. Casi podemos tocar el trofeo con los dedos. No voy a estar tan rápido, ¿vale? Yo estoy aquí confiándome y todo eso, pero... Che. No vayas tan rápido, no me metas tanta presión, presidente, que se puede liar. Bueno, propietario, presidente, lo que sea. Vale, vamos a avanzar, porque tenemos partido ahora de liga contra el Bournemouth. Partido de liga que tenemos que ganar, porque seguimos ahí en la lucha, tío. Y si perdemos, o si empatamos, o si nos dejamos puntos en general, vamos a ir para abajo, y no quiero ir para abajo, ¿vale? No quiero ir para abajo, quiero intentar meterme en Champions por la liga. Que después me meto por la Europa League también, pues mejor. Pero quiero intentar asegurar la Champions por el método Liga. Va a estar complicado, muy complicado, ya os lo aviso. Salah viene al 11. Arriba no sé quién va a jugar. ¿Salah arriba? Pues no sé si poner a Salah arriba o... Salah 84 tiene. Vale, Mané juega mejor de segunda punta que Salah. Coutinho no está, pero está Asensio. Un poco cansado Asensio. Pero he visto que tenemos una semana de descanso hasta el siguiente partido, ¿vale? Así que no hay problema por ese lado, por ese sentido. Podemos poner a Oxlade-Chamberlain, lo podemos poner de hecho en la banda. Sí, podemos ponerlo en la banda y ponemos a Asensio aquí, ¿vale? ¿Qué más? Pues yo no tocaría mucho más, ¿no? Quizás es un momento de que juegue Kepa. Porque a Karius le vamos a tener que dar descanso en algún momento. Aunque bueno, ese descanso yo creo que puede esperar un poco más. Coutinho no está, así que no tengo que cambiar de capitán. Partido contra el Bournemouth. Seguimos en la lucha ahí por todo. Importante no dejarse puntos. Bien. Bien, 0-1, victoria, bien. El Arsenal empata. Seguimos metiéndole puntos ahí al Arsenal. Perfecto. El City y el Chelsea empatan, perfecto. El United gana, eso ya me molesta un poco más. El Everton gana, me sigue molestando más. El Tottenham gana, me molestan también. Pero bueno, el empate de Chelsea y de City es bueno. El City ya está muy lejos, tío. El City es prácticamente ya imposible, pero que empate en Chelsea es bueno. Habría estado muy bien que el United o el Everton se dejasen puntos, porque si se los deja, se los está dejando el Chelsea, pero el Chelsea ahora mismo está a 5. El Chelsea ahora mismo está a 5. Los que se tienen que dejar puntos en este momento son Everton y United. Bueno, por lo menos ya le hemos metido 3 puntos al Arsenal, ¿vale? Ya tenemos ahí un margen de una derrota. Para por lo menos no bajar a la sexta posición. Ya la quinta la tenemos casi asegurada. Quedan 4 partidos de liga. Jugamos ahora con el Leicester y creo que después viene ya Olympiacos, sí. Uff, no sé si va a haber en este episodio, partido en modo entrenador, No lo sé, no lo tengo nada claro. Según vayamos avanzando lo iremos viendo. Kepa va a entrar. Sturridge va a entrar. Wijnaldum va a entrar.
No, Wijnaldum no va a entrar. Coutinho sí. Coutinho sí, porque Coutinho ya no solo la calidad que tiene, sino también el tema del espíritu de equipo que lo sube muchísimo, ¿no? Y eso ayuda bastante. Milner, también lo vamos a poner en el lateral izquierdo. Y el resto yo creo que está bastante bien. Falta Firmino, que bueno, está bajo de moral, así que se va a quedar fuera. Wijnaldum está por aquí, pero tampoco veo muy necesario ponerlo. Y yo creo que el 11 así está bastante bien. Vamos a poner a Coutinho de capitán. Y con esto nos vamos a enfrentar al Leicester. En casa, tenemos mejor equipo que el Leicester, ¿vale? Leicester, por favor, no me molestéis. Vamos a por la victoria. Vamos a intentar ganar. Y a que los otros se sigan dejando puntos para seguir escalando posiciones. 1-0 ganamos, bien. Bien. El Chelsea empata, se sigue dejando puntos el Chelsea. Bien. El Arsenal gana. Eso es malo. Pero sigue estando a 3. ¿Qué más? El Tottenham gana, el Everton gana, el United empata. Bien, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, tío. Tenían que pinchar en algún momento y el United ya ha pinchado. El Everton todavía no, pero el United sí. Y sigue a 2. Y sigue a 2 y el Chelsea a 3 y el Everton a 1. Es que hay 4 equipos en 4 puntos. Es que en 4 puntos hay 4 equipos, tío. Ahora mismo la Premier es una locura. Ahora mismo la parte de arriba de la Premier es una locura. No sé la parte de abajo. La parte de abajo está un poco más clara, porque el Newcastle está a 5 de la permanencia. Pero arriba, tío, arriba está siendo una locura, ¿eh? La lucha por la Champions está siendo una locura. No sé qué hacer el Everton tan arriba, sinceramente. Y el Tottenham tan abajo, pero bueno. La cosa está como está. Quedan 3 partidos. Y en 3 partidos hay 9 puntos en juego. Todavía tengo opciones incluso de ganar la liga, ¿eh? Por diferencia de goles, ganó el City en diferencia de goles. Sí, a ver, es prácticamente imposible, ¿vale? Estoy de cachondeo, pero todavía hay opciones matemáticas de que yo gane la liga, ¿no? Pero nos vamos a centrar en la Europa League, porque la liga la estoy viendo muy complicada, tío. La estoy viendo muy complicada porque llevo unos cuantos partidos aquí sin fallar. He fallado contra el United, pero a ver, el United es un equipo fuerte, ¿no? Y después de eso he ganado todos los partidos y se están dejando puntos, pero no lo suficiente, no lo suficiente, tío. Y están ahí molestando, sinceramente, están molestando bastante. Problemas en defensa, Problemas en defensa. Voy a tener que sacar a la pareja de centrales suplente. No sé yo cómo va a funcionar eso. Vamos a sacar a Henderson, ¿vale? Con Khan aquí en el medio. Tete podría actuar como lateral, pero bueno, tenemos a Klein bien, más o menos. No está mal, no está mal, la cosa es que no está mal. Y después, ¿qué más podemos hacer? Podemos poner aquí a Roberto Firmino. Tenemos 87 de espíritu de equipo. Y ya está. ¿Karius mejoraría algo? Sí, mejora bastante. No, mejora un punto de espíritu de equipo, pero mejora también en valoración general. Yo creo que el equipo está preparado, yo creo que el equipo está ya listo para ganar a Olympiacos y meter un pie en la final. ¡Vamos allá! Partido en casa contra Olympiacos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hola, hola, hola. Menuda matanza, pero ¿qué es eso, tío? Pero ¿dónde me vas, por favor, tío? Pero tío, ¿por qué? 1-4, pero ¿qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando, tío? Y ahora el equipo todo motivado. ¿Pero cómo estáis motivados? Que nos acaban de matar. Que nos acaban de matar y estáis todos aquí motivados como si no hubiese pasado nada. Que nos acaban de meter 4, que nos acaban de echar de la Europa League. ¿Qué os pasa? ¿Por qué estáis tan motivados? No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Por qué están tan motivados? ¿Qué pasa? ¿Les gusta? ¿Les gusta que les metan 4 goles en casa?
No lo entiendo. ¿Por qué están tan motivados? Es divertido encajar 4 goles. Es divertido que nos eliminen de la Europa League. Es divertido que nos vayamos a quedar fuera de la Champions la próxima temporada. Para mí no es divertido. No le veo la gracia. Ahora están todos motivados. Nos meten 4 en casa, nos eliminan de la Europa League, nos dejan prácticamente sin posibilidades de la Champions, y todo el mundo contento. Muy bien. Muy bien, sí. Sí. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Partido contra Southampton, en casa. Vamos a seguir luchando por la Liga, porque la Europa League ya... La Europa League ya nos olvidamos. Ganamos en casa el Southampton, bien. El Chelsea gana, me molesta, sí. El Arsenal gana. El Everton empata, pasamos al Everton. El United gana, el City gana. Vale, hemos pasado por lo menos al Everton y nos colocamos cuartos. Volvemos a entrar en puestos Champions. Y estamos a 2 del United y a 3 del Chelsea. Un punto por encima del Everton. Y 3 del Arsenal. Y ahora viene el trámite del partido de vuelta de la Europa League. Porque esto es un trámite. Perdida la opción del título de Liga. El objetivo no era ganar la Liga. Por mucho que diga aquí el juego, el objetivo no era ganar la Liga, ¿eh? Si alguien sinceramente pensaba que el objetivo con el Liverpool era ganar la Liga... Se le puede ir olvidando, ¿eh? El objetivo no era ni mucho menos ganar la Liga. El objetivo era acabar en puestos Champions. Y yo creo que eso era evidente. En fin. Partido contra... ¿Contra quién es? Contra Olympiacos. Partido contra Olympiacos, sí. Que, bueno, pues nos estamos jugando poco, ¿no? Nos estamos jugando bien poco aquí. Estamos simplemente aquí, pues, para hacer el trámite del partido de vuelta. ¿Tenemos alguna posibilidad? Pues a ver, el resultado de la ida ha sido una locura. Nadie se lo esperaba, yo creo que nadie. Jamás en la vida se esperaba un resultado así. Yo creo que ese resultado ha sido lo más falso con Z que he visto en mucho tiempo, ¿eh? En serio. Muy falso, ¿eh? Muy falso. ¿Han jugado los dos centrales suplentes? Sí. Pero yo qué sé, tío. Tampoco. Es que sean los centrales suplentes aquí. Es que Meret tiene la misma valoración prácticamente que el mejor central de Olympiacos. Y Gómez tiene un poco menos, pero tampoco es que tenga 52 de media. En fin, después de la locura de la ida, igual hay una locura en la vuelta. Es que si remonto esto, yo es que voy a flipar en colores, ¿eh? Si remontamos esto, yo voy a flipar en colores. Vamos a saltar el partido, tenemos que meter 4. No me lo puedo creer. ¿Sabéis lo peor? Que lo estaba viendo venir. Estaba viendo venir que íbamos a ganar 0-3. Es que estaba viendo venir de lejos que íbamos a ganar 0-3 e iba a ganar Olympiacos por goles fuera de casa. Increíble. Pues un aplauso para Olympiacos. Aplauso. Para un equipo que me ha ganado 1-4 en la ida. Y que ha perdido 0-3 en la vuelta. Un aplauso para Olympiacos, que nos ha eliminado con un 1-4 contundente. Que no hay razón para que el partido de ida haya acabado así. No la hay. No hay ninguna razón, es que no. No se entiende que haya perdido un 1-4 en casa y después haya ganado un 0-3 fuera. No se entiende, pero es lo que hay, nos ha eliminado Olympiacos. Nos ha eliminado Olympiacos. ¿Y qué queréis que haga? Nos ha enviado una oferta al Everton. Pasando, evidentemente, del Everton. Y centrándonos ya en la Liga, porque es lo único que nos queda. Quedan 2 partidos de Liga. Tenemos la Champions a tiro. ¿Vale? Dependemos de nosotros mismos para clasificarnos para la Champions. Así que no vamos a desaprovechar la oportunidad. Salah aquí, Mané en la izquierda. ¿Qué más podemos hacer? Karius y Kepa están mal, pero bueno, alguno tiene que jugar y... Mejor Karius que Kepa.
Pues ya está, vamos a jugar así contra el Burnley. Dependemos de nosotros, vuelvo a repetir. Con una victoria. Con una victoria. Y un pinchazo de United o de Chelsea. Lo tendríamos casi hecho. Pero eso no depende de nosotros. Vamos allá, vamos a por nuestra victoria por los 3 puntos. Contra el Burnley. 0-2, victoria. Y el Chelsea empata. El United gana. Bueno, eso se me ha jodido un poco más. Pero me interesa saber cómo ha quedado el Everton, ¿eh? Me interesa saber cómo ha quedado el Everton. Porque ahora mismo estaba a un punto, creo. Y si no ha ganado. Bueno, si ha perdido, mejor dicho. Somos ya cuartos, sí o sí. ¡El Everton ha perdido! ¡El Everton ha perdido! El Arsenal ha ganado al Everton. Y lo tenemos ahí, lo tenemos ahí, lo tenemos ahí. Somos cuartos y estamos a un punto del Chelsea, con el que jugamos en esta última jornada. Y 3 por encima del Arsenal. ¿Qué ocurre en caso de empate con el Arsenal? En caso de que yo pierda con el Chelsea y el Arsenal gane. ¿Qué ocurre en ese caso que hay empate a puntos? No lo sé. Vamos a informarnos. Vamos a informarnos porque no sé qué ocurre. No tengo ni idea de lo que ocurre. Vamos a informarnos. Objetivo de la temporada logrado. ¿Qué objetivo? Asensio ha sido incluido en el máximo asistente de la FA Emirates Cup. Y me eliminaron en cuartos. Y Asensio ha sido incluido en el equipo ideal. La Europa League ha terminado y Liverpool acabó llegando a semifinales. Vale. Lo has hecho realidad. Estamos en las eliminatorias de la UEFA Europa League. Gracias. ¿Cómo? No me estoy enterando de nada, ¿eh? ¿Qué eliminatorias? Lo has hecho realidad. Estamos en las eliminatorias de la UEFA Europa League. ¿Cómo? No me estoy enterando de nada, tío. Esto no está... Yo no sé si, está, si es que no está bien traducido, no está bien hecho o qué. Esto no... ¿Qué me quieres decir con esto? Estamos en las eliminatorias de la UEFA Europa League. No sé qué me quieres decir con esto. No, en serio. No sé qué me quieres decir con esto. Vamos a ver un momento la FA... La FA Cup. Porque me sorprende que Asensio esté aquí cuando nosotros solo hemos llegado a cuartos. No. Asensio está ahí. ¿Cuántas asistencias ha dado? 4 asistencias. ¿En cuántos partidos ha dado 4 asistencias, tío? ¿En 2 partidos? ¿En 3? No lo sé, pero es increíble lo de Asensio. Vale, vamos a pasar de esto porque no me estoy enterando de nada. No sé qué quiere decir eso. En las eliminatorias de la Europa League nos metimos antes del mercado de invierno. Es que no sé a qué viene eso ahora. No sé si me está queriendo decir que ya nos hemos metido en la próxima Europa League. Que seguramente ya nos hayamos metido, queda un partido, nos hemos metido sí o sí. Pero es que no sé a qué se refiere. Es que no sé a qué se refiere, no me estoy enterando de nada. En fin, vamos a poner a Robertson, vamos a quitar a Coutinho. Ponemos a Milner en el mediocampo. Y así vamos a jugar este último partido. Último partido en el que nos jugamos mucho. Que nos jugamos bastante. Jugamos contra el Chelsea, que es un rival durísimo, es un grandísimo rival. Y nos jugamos a acabar. ¿Terceros o quintos? ¿Terceros, cuartos o quintos? Porque aquí tenemos las reglas. Vamos a ver si aquí lo explica. Vale. Puntos, diferencia de goles, goles a favor. Vale. No cuenta el gol averaz particular. Por lo que, en caso de diferencia de goles, tengo mayor diferencia de goles que el Arsenal. Tengo 18 más de diferencia de goles. Así que soy cuarto, sí o sí. Vale, pues entonces lo que vamos a decidir en este partido es si acabo tercero o cuarto. Para acabar tercero tengo que ganar. Si no gano, soy cuarto. Ya está. Simple, ¿no? ¿Todo el mundo lo ha entendido? Pues vamos allá, partido contra el Chelsea, último partido de la temporada. Vamos a ganarlo, vamos a ganarlo, vamos a ganarlo. ¡Sí! ¡Sí! Vamos a ganarlo. Y vamos a acabar tercero en la temporada con el Arsenal perdiendo, además, contra el United. No sabía que tenían ese partido. El Everton ha ganado al City, que el City al final parecía que no, pero se ha dejado un montón de puntos en este tramo final. Y nos hemos quedado a 6, ¿eh? Al final no hemos quedado tan lejos del City, ¿no? Hemos sido mucho más regulares en este tramo final de la temporada, ¿eh? Hemos estado muy bien y hemos ganado al Chelsea en este último partido y nos hemos quedado en la tercera plaza. Estuvimos mucho tiempo en la segunda, bien es cierto, pero después tuvimos un bajón increíble. Llegamos a bajar a la quinta, no sé si hemos llegado a estar en la sexta. Y ahora hemos acabado terceros. No ha sido una mala temporada. Hemos quedado por detrás de los dos equipos de Manchester, pasando al Chelsea en la última jornada. Y la verdad es que bastante bien, tío. Ha sido una temporada buena. ¿Que la de la Europa League ha sido un fracaso? Total. Ha sido un fracaso total. E inesperado.
Es que no, lo de los Olympiacos no se ha entendido. Al final hemos quedado empate a goles. Han pasado porque han marcado un gol más fuera. Pero al final ha sido un empate. Al final ha sido un empate a goles. Y ha sido algo raro. Ha sido algo raro. En la Copa, pues bueno, la Copa nos eliminó los Fancy. Tampoco hay mucho más que comentar. Y en la Liga, pues bueno, terceros. Hemos ganado 5 partidos seguidos, lo estáis viendo ahí. Estábamos en racha, ¿no? Estábamos en una buena racha, tío. Y bueno, pues ha acabado la temporada. Asensio ha estado en el 11 ideal. Flanagan se va a ir del equipo. Flanagan se va a ir por fin del equipo. Que ya era hora. Ya era hora. ¿Vamos a renegociar esto o que se vaya ya? Mira, que se vaya ya, que se vaya ya, porque si no, no lo vendo nunca, tío. Flanagan se vaya del equipo. Y bueno, ¿qué más? Pues no hay mucho más que comentar, la verdad. Vamos a avanzar, ¿vale? Vamos a avanzar. Porque todavía tenemos el partido de ese homenaje que hay a final de temporada. Asensio, 2 convocatorias con la selección. Pocas son. Pocas son para la temporada que ha hecho. Tenemos aquí una oferta de Liverpool para renovar. Que de hecho no sé si tengo que contestarla ahora o qué. No lo sé, ¿tengo que contestar ahora esta oferta? Seguramente sí, ¿eh? Vale, sí, ya está. Contrato acordado, vale. Pues listo, voy a renovar con el Liverpool. Y hay algo más que ver. Yo creo que realmente no hay mucho más que ver. Podemos ver aquí un poco los máximos goleadores y todo eso. Firmino 17 goles. Asensio 11, segundo máximo goleador del equipo. Mané 9. O sea, Salah empezó muy fuerte, pero después no ha tenido continuidad. No ha tenido continuidad Salah en el aspecto goleador. En el tema de las asistencias, Asensio con 9 ha sido el que más. Salah ha estado por ahí con 6. Y después parece que no aparece ninguno más del equipo. Y después, ¿qué más podemos ver? Títulos individuales. El mejor jugador de la liga, Kompany. Sorprendente que sea un defensa. Máximo goleador, Harry Kane. Máximo asistente, Christian Eriksen. Y el mejor director técnico, Balada o Vallada, que es Guardiola. Que ni es Vallada ni es nadie, tío, que es Guardiola. Y el equipo ideal, que lo hemos visto antes, donde tenemos a 2 jugadores en nuestro equipo, que son Firmino y Asensio. Jugadores del Everton, del Arsenal, del City, del Chelsea y del United. De los 6 primeros. Hay jugadores de los 6 primeros equipos de la liga. Los 2 de Manchester, yo que he acabado tercero. El Chelsea cuarto, el Everton quinto y el Arsenal sexto. Ya está, no hay más. En fin, no hay mucho más que ver por aquí. Vamos a avanzar. Y el partido de homenaje ese es el próximo mes, Yo lo aviso, el partido de homenaje este es el próximo mes. Tenemos que volver a seleccionar un jugador favorito, que evidentemente ya sabéis cuál va a ser. Y si no, pues lo vais a ver ahora. Y lo dejaremos en ese último día de la temporada, ¿vale? Vamos a avanzar, vamos a ver si van saliendo cosas nuevas, si algún jugador sube de valoración, baja de valoración. Ya esto es para tomárselo un poco más tranquilo, ¿no? Asensio en el equipo del mes. Ya realmente no hay mucho más que ver. Borja sube 71, Milner baja 78. Milner seguramente será un jugador al que cambiemos en la siguiente temporada. Y hay otros jugadores que también cambiaremos, ¿no? ¿Una oferta de quién? ¿Oferta de quién? De Hamburgo. Pasando. Hay jugadores ahí, dice lo del ojeador. Pasando también. Flanagan ficha o firma por el Norfolk City. Y eso es algo que tenía que ocurrir, tío. Flanagan llevaba toda la temporada ahí molestando. Ya por fin se va, tío. Por cierto. Bueno, no, iba a decir algo. Borja sube 72. Joder, ha subido ahora 2 veces seguidas. Markovic ha subido, Henderson ha bajado. En la segunda temporada jugaremos partidos. En la segunda temporada jugaremos partidos. Jugaremos algún partido de pretemporada, ¿vale? Ya cuando empiece... tendremos un primer episodio, ¿vale? De la segunda temporada. Y en el segundo episodio de la segunda temporada jugaremos un partido. ¿Vale? Jugaremos un partido que elegiréis vosotros, ¿vale? Y ya veremos cuál es. Vamos a seleccionar el jugador favorito, ¿vale? Ya sabéis cuál va a ser. Y si no, pues lo vais a ver ahora. Borja. Va a ser Borja, ¿vale? Son Asensio y Borja. Son Asensio y Borja, tío, ahora mismo. Son ellos dos siempre. Pasando de esto, vamos a avanzar. Se inscribirá Borja Mayoral. Sí, perfecto. Vamos a verlo ahora, ¿verdad? Nos lo van a poner aquí bonito. Pero vaya, ha sido un poco... Ha sido una buena temporada, tío. El final no ha sido demasiado bueno. No ha sido bueno en Europa, pero en Liga sí. En Liga ha sido muy bueno, hemos ganado muchos partidos ahí seguidos. Y hemos acabado subiendo de la quinta posición que estábamos a la tercera.
hemos ido remontando puntos a todos los equipos, incluso a United hemos recortado puntos, pero no han sido suficientes para adelantarlo a la clasificación. Y al final hemos acabado terceros, tío, ha estado muy bien, tío. Para la temporada tan irregular que hemos tenido, yo creo que ha sido una buena posición final. Sí que quizá el final que hemos tenido en Europa no ha sido bueno, para nada, pero bueno. Es lo que hay, la próxima temporada jugaremos la Champions, jugaremos un torneo más complicado todavía y un torneo que ya va a ser imposible de ganar. Eso ya hace osa la idea, la Champions no la vamos a ganar. Teníamos esta temporada la posibilidad de ganar la Europa League y no lo hemos hecho. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Se ha actualizado el ranking de clubes, supongo que estaremos un poco más altos por haber acabado terceros. Y nada, aquí está Matip hablando, tenemos ahí ya el partido de este homenaje. Voy a dejar el 11 que está, no voy a cambiar nada, ¿vale? Paso completamente. Vamos a ver qué jugadores se retiran, porque estos jugadores que se retiran ahora aparecen en los filiales de todos los equipos del juego. Y puede que algún jugador de aquí salga en mi filial. Y eso puede ser interesante. Oferta de United de Santos, pasando completamente, voy a seguir en el Liverpool. Aquí hablan de un traspaso de Asensio, ni de coña. Y los jugadores estos del filial ahora van a ser muy interesantes y seguramente los use bastante. ¡Avanzamos! Al día 29 que tenemos este partido de homenaje con los jugadores que se retiran, vamos a ver qué jugadores son. Sé que lleva ya más de media hora el vídeo, lo siento mucho, pero es que tío, pensaba que el final iba a durar menos. Pero esto se está alargando demasiado. Casillas va a estar en este 11, vamos a ver el 11 así rápidamente. ¿Totti? Pero si Totti está retirado ya. Bueno, Totti, está Rodrigo Palacio por ahí. Valbuena, Maxwell, Thiago Motta, Ebra, Dante, Terry, Serna, Julio César, Casillas, Claudio Bravo también, Claudio Bravo. Raro eso, José Enrique, Fernando, Julio Baptista, Daniel Portugués, Jonás, Aduri, Zibisevic. Jugadores interesantes que se van a retirar. Y aquí, venga, vamos a poner rápidamente el 11 titular y ya está, venga. A ver, no iba a ponerlo, pero tampoco me cuesta nada. No me cuesta nada, es un momento, lo ponemos en un momento el 11 titular. Y con este 11, bueno, vamos a despedir de la temporada. 11 titular que, bueno, pues la siguiente temporada seguramente va a mejorar bastante en varias posiciones. No voy a decir nada ahora mismo, pero lo veremos la semana que viene seguramente. Vamos a saltar el partido, perdemos 2-4. ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? Parece que van completamente en serio. En fin, llegamos al día final de la temporada. Y ahora sí que sí, ¿vale? Espero que os haya gustado esta temporada. Espero que os haya gustado este final. Igual estáis decepcionados por lo que ha ocurrido en la Europa League. Pero bueno, es lo que hay. Pero bueno, la Liga ha estado bien. Hemos acabado terceros. Y ha sido una buena temporada. Espero que os haya gustado este vídeo, esta temporada, este todo. Y nos vemos en la próxima. Adiós.